Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Setro Faul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Un día más para hablaros de estas cosas que tanto nos gustan. El de hoy es un tema de esos que sí, que nos va a encantar, sobre todo a los frikis y a los que amamos el mundo acorazado eh, de combate, por decirlo de una manera. Esta noche os quiero hablar de nuevo de esos vehículos acorazados ucranianos, pero no los Oplo, no los T64BV, no. Quiero contaros, como es algo que se caracteriza este canal, de cosas más raras, de cosas más exclusivas, extrañas, de lo que la gente poco o nada conoce. De hecho, Ucrania iba a heredar un conocimiento en cuanto a carros de combate y vehículos acorazados del todo envidiable. Pocos países, eh, una vez separados de Rusia o fuera de Rusia, tenían ese savoir-faire sobre los eh, carros de combate. Es más, algunas de las mejores ideas del mundo de los carros de combate que ha llegado hasta hoy serían gracias a ingenieros ucranianos y se llevarían a cabo o se fabricarían en tierras ucranianas sobre la base digamos de siempre hablando de fuentes abiertas pues esta noche trataré de recopilar algunos de los ejemplos de corte más inusual e interesante de vehículos ucranianos de corte moderno y que en la actualidad prestan o han prestado, porque habían dos y se han destruido. Eh, bueno, que han formado parte del ejército de esta guerra no declarada con Rusia. Empecemos, porque en mi galería de hoy debía empezar con uno de los vehículos más inocentes, entre comillas, por no ir armado, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El vehículo blindado médico BMM 4S, una copia de la cual fue capturada por las Fuerzas Prorrusas y que creo que sigue... Eh... Haciendo de las suyas con, con estos, o sea, ayudándolos Un producto militar construido sobre la base del conocido Y que he hablado en este canal Del BTR-4E Bucéfalo Y que se distingue por montar un módulo tridimensional Para poder acomodar a soldados heridos Según su desarrollador, la Oficina de Ingeniería Mecánica de Yarkov El BMM funciona con tres hombres Que comparten eh, pues, diferentes trabajos dentro de la tripulación Uno como conductor, otro como médico y camillero Puede transportar hasta un máximo de 10 heridos en las literas. Y este vehículo goza de un historial realmente malo. ¿Por qué? Pues mira, os cuento. Resulta que hace 8 años los iraquíes, que fue un, uno de los que eh, cayeron en las redes de, de, de esta clase de vehículos... Pues pasaron un pedido de lo que tenía que ser o, tenía, o era sobre el papel una muy buena ambulancia, un vehículo ambulancia muy bueno. Se fabricaron en Kharkov un total de 42 de estas que iban destinadas a Irak. Se mandaron para allí y pasó lo que había pasado en alguna que otra ocasión. El vehículo era tan y tan malo y con tantísimos problemas asociados que tuvieron que devolverlos todos a Ucrania. No era la primera ocasión que esto ocurría, como os estoy diciendo, en vehículos precedentes de este bonito y enorme país que es Ucrania. El, el ca caso es que la corrupción y la ineficiencia, por de alguna manera, hacen estragos, pero no en Ucrania, en cualquier país que se preste de tener este personal en las fábricas. Y ojo que eso, vuelvo a repetir ha pasado y seguirá pasando en países que se llaman o se dicen democráticos o de más corte abierto. O sea que la corrupción no es propia solo de según qué clase de países. Y una de las que ella, eh, una de las que sirve ahora actualmente eh, de estas ambulancias es con las fuerzas prorrusas del de Donbass. Pasemos ahora a hablar de una pieza espectacularmente rara y exclusiva como es el vehículo de combate de limpieza de minas o BMR 1 o 2 realizado por la eh, pues bueno por los ucranianos por Zharkov también sobre la plataforma de un T64A se sabe que existen o existían tres ejemplares tan solo destinado a los tapadores y este tipo de carro es extremadamente extraño si ha salido de sus bases ha sido algo raro pero una vez que salió, una vez que fue capturado y es un trofeo de estos muy preciados como lo puede ser por ejemplo un dron Bayraktar por los rusos. El BMR resulta una moderna interpretación de lo que fueron sus antiguos vehículos, digamos Precede precedentes soviéticos, los BMR1 y BMR2, y que serían creados usando la base de los cazacarros SU-122-54 y los T-54B, respectivamente. Los carros de acorazados de ingenieros han demostrado en diferentes ocasiones su gran valía y su enorme eficacia, ya fueran en tierras de Afganistán, como por ejemplo también en Chechenia, y que salvaron muchísimas vidas y mucho material. Pasemos ahora a hablar también de un poco. de un poco algo. Un vehículo de combate de infantería o VCI, el Kevlar E, que se construiría sobre la base de un cañón autopropulsado. No es ninguna broma. Se construyó sobre la base del 2T1 Godzilla o Clavel y que realmente puede ser considerado una auténtica exclusiva. Una exclusiva de tomo y lomo. Nuevamente tenemos de protagonista la fábrica de Sharkov, ¿cómo no? en la que los cañones de 122 mm del obús autopropulsado se le habían quitado, se habían reemplazado, para instalarle un módulo del tipo Sturm, que, bueno, como todos sabéis, los que habéis seguido el canal, pues incluyó un cañón automático de 30 mm, una metralla coaxial de 762-54, y se le podía incluir algún que otro misil contracarro. Algo realmente raro y hasta bonito y todo, para algunos. El caso es que construir un VCI partiendo de la base de un cañón autopropulsado no es nuevo ni tan solo es accidental. De hecho, el propio Godzilla en sí ya se construyó sobre la base del tractor MTLB. Es decir, que podemos afirmar sin miedo a equivoco que los ingenieros ucranianos simplemente devolvieron el producto a su estado original. Simplemente genial. O sea, una idea alucinante. Naturalmente se va a reforzar su blindaje y su compartimiento de tropas se diseñaría para poder alojar un total de 6 soldados, iba a decir 7, pero son 6, totalmente pertrechados, y se conoce el uso del Kevlaré en la región de Yarkov, por fotos, pero de momento no se sabe si ha sido destruido o no dicho vehículo. Y la verdad es que ahora no me resulta realmente sencillo del poder determinar con exactitud si el próximo vehículo pertenece a uno u otro tipo de blindados. ¿Por qué? Que... Sucedería si instalamos un ZV-23-2 en un BTS-4 de ingenieros y que si recordamos se haya construido sobre la base de un T-55, pues fácilmente lo podríamos llamar el Terminator ucraniano. La conversión de este equipo de ingeniería, ya totalmente obsoleto, en un vehículo de combate contra incendios incluso, se convirtió en algo bastante común en Ucrania en la época en la que se separó de la URSS. Además del BTS-4, las máquinas UR-77 de Desminado y nuevamente los Gojika se usaron en diferentes ocasiones para simplemente pasarlos por la autógena, cortarlos y convertirlos en. En lo que. Bueno, en lo que os he dicho. En un Terminator. Al menos cuatro BTS-4 cayeron hace unas semanas. O hace un mes, ya, un mes y algo. En manos rusas. Y llevaban uno de ellos escrito. en su chasis. un nombre. Bereg. El próximo carro os va a costar un poco más de identificar a simple vista. Es una cosa realmente también. extraña. Porque mientras tanto. El T-72 AMT. Modernizado en la planta blindada de Kiev, es una máquina extremadamente interesante y extremadamente rara, valga la redundancia. Antes de empezar la guerra en el país, solo habían 36 de estos carros en activo. Se sabe con certeza que el ejército había perdido dos de estos raros ejemplares en los inicios de los combates y Ambos ejemplares del modelo T72MT fueron puestos fuera de combate cerca de Chernigov y otro que fue capturado en buenas condiciones cerca de Kiev y que fue trasladado a Kubinka, en Rusia, para someterlo a un detallado y minucioso estudio. Entre las ventajas de este diseño se encuentra el apartado de comunicaciones por radio. Normalmente hay una diferencia ahí, pues los casos de los que fueron que fue capturado por ejemplo eh, la radio era de origen occidental pero también digamos mmm, la infame protección dinámica knife que también decir infame pues se puede trasladar también a muchos de los rusos que simplemente pues, no han funcionado porque no existía tal protección eh, llevaba o incluía un módulo de control remoto una ametralladora de 1270 y un nuevo sistema de control de incendios. En este, recuerdo, un T72 con el, las letras AMT. Algunos expertos incluso han llegado a afirmar que este modelo de carro está muy cerca, muy cercano al nivel de upgrade que ofrecen los T72B3 rusos en términos de efectividad de combate. No sé, algún día alguien tendrá que explicarme qué es lo que opinan los expertos o me podrán explicar qué demonios es esto de la efectividad en combate. Pasemos ahora a hablar de otra rareza, como es el mortero autopropulsado de 120mm BTR-3M2. Este pertenece, sin lugar a dudas, a la categoría de animales en peligro de extinción, pues en el inicio de las hostilidades con Rusia, el ejército ucraniano solo contaba con 8 de estos vehículos. En servicio. Ahora la mayoría de ellos o han sido destruidos o han sido capturados, e incluso se sabe que al menos uno sigue luchando bajo la bandera de la LDNR. Pasemos a otro, otro curioso que es el T-64B1M, de los que llaman algunos africanos, que serían fabricados en 2014 para el Congo, pero aunque haya riesgo de que alguien no se lo crea. Pues o alguien se pueda pensar que volvieron al Congo. Eso jamás no sucedió. No sería la primera que sucedería, pero no sucedió. Simplemente jamás se mandaron. La razón muy sencilla. Todo el equipo fue requisado por el ejército ucraniano tras lo ocurrido en Maidán. Se trataba de un carro extremadamente barato. Barato. Un valor inferior. Por unidad de 200.000 dólares. Y no es broma. Claro está que venía pelado. No lo siguiente. Pelao, pelao, pelao. O sea. Lo mínimo de lo mínimo. Iba justo con lo que visualmente podías ver. No llevaba absolutamente nada más. No había ninguna clase de sorpresa. Mira, ahí va un carro de combate. Es lo único que podías decir. No se sé creen, señores, incluso llevaba blindaje reactivo y todo, anclado en unas fantásticas bisagras. Lo que no se sabe es si había alguna cosa dentro, como también ha pasado en los carros rusos. En total, no habría más de 10 unidades en la Guardia Nacional Ucraniana cuando se inició las hostilidades con Rusia, los cuales la mayoría resultaron destruidos en la defensa de la ciudad de Mariupol y mucho ojo que os dejo para casi el final la sorpresa hablar de las batallas de carro de combate de Mariupol sin mencionar siquiera al T-64A que se bajó literalmente de un pedestal es el no contar una de las mejores anécdotas de esta guerra el caso es que este el, este T-64A llevaba mmm, ya os diré luego cuántos años subidos a ese pedestal. El caso es que, sin más, se bajó, se arregló, se puso en marcha en la planta de A4 March y a luchar hasta la muerte. Ni tan siquiera le cambiaron el motor. Estas anécdotas son las que siempre pienso que son las que merecen ser contadas. Ahora sí que os lo digo. Había pasado más de 10 años al aire el libre y no le habían hecho absolutamente nada Nada de nada, ningún tratamiento, nada. Estaba hecho una mierda por fuera, hablando en plata. He hecho una birria. ¿Sabéis? Si habéis visitado museos eh, al aire libre de, de Bulgaria, de Hungría, de la Unión Soviética, veréis que los carros están tal cual, con la pintura que ha salido, ha saltado por el calor, por los cambios térmicos. Pues este estaba igual, pareció como una especie de camuflaje y no. Es que llevaba casi 11 años al aire libre, lo bajaron del pedestal, le pusieron aceite, le pusieron combustible, le pusieron munición y venga. Hacia el frente, una cosa realmente brutal, porque igual que también se puede decir que montaba un motor que era muy y es muy caprichoso y para nada perfecto, más bien lo contrario, el motor es el 5TDF, un motor que no te podías fiar ni, ni, ni para ir a unas maniobras de 200 kilómetros, sí que es cierto que en este caso, en este concreto, el que bajaron del pedestal en 2022. Simplemente le pusieron combustible y salió y arrancó. Una cosa realmente brutal. Esos carros que seguramente si lo bajaran del pedestal en 2100 también funcionaría. Y es que sigue existiendo mucha tecnología antigua de. de procedente de la URSS en Ucrania. Y, y todo debido a la falta de dinero, como también pasaría en la Federación Rusa. Pues todo han sido transformaciones, upgrades, lavados de cara, simples y baratos, que nadie dice, nadie dice que un upgrade de un T-72 del año de la María Castaña de poco más de un millón de dólares sea lo mismo que eh, en la actualidad pues un Leopard 2 A7, no es lo mismo, pero es que qué es lo que cuesta un Leopard 2 y qué es lo que cuesta un T-72, nos volvemos un poco al primar la cantidad por la calidad. De hecho, una de estas obras artesanas es un vehículo del que ya os he hablado en este canal y es para finalizar el día de hoy, que es el BMP-1TS, con el módulo de combate Spear, que también os he hablado al principio, y que también se monta perfectamente en cualquier vehículo ucraniano. Se instaló en este Spear, ayer, perdón, en este bmp t 1 TS, que ya os he hablado en este canal, eh, la radio importada italiana Motorola DM4601. Y el módulo en sí, para los que no lo sepan, y os lo vuelvo a repetir, pues en este caso, un cañón de 30 milímetros automático, cámara termográfica, lanzagranadas AG17, copia de la rusa, una metradora PKT de 762 y un misil contracarreo barrier de forma. De forma normal, que es lo que montaba. Todo fabricación Made in Ucranie. Y así que el vídeo de hoy. Espero que os haya interesado, os haya gustado. Al menos hemos hecho un repaso de unos cuantos vehículos raros, extraños, pues que están luchando o que han luchado con las, eh, bajo las filas ucranianas y que algunos de los cuales, pues como os he dicho, están ahora luchando con eh, el bando contrario. Y nada, yo espero que no os hayáis molestado por haber estado cuatro o cinco días sin publicar nada no sé exactamente cuánto os he estado pero todo el mundo necesita vacaciones y lo que siempre digo, gracias por seguirme gracias por estar aquí y hasta luego chao chao compas